Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos demoliendo mitos de la política en vivo a las 11 y 27 minutos de la noche, en una gélida noche por aquí, por Berlín. Comenzamos la transmisión número 109, con bastante demora, por cierto, porque queríamos presentar... Lo último de lo último y en estos últimos minutos, por cierto, aparecieron novedades muy importantes. En la transmisión de hoy, queridos demoledores y queridas demoledoras, vamos a, eh, vamos a establecer el foco en la telenovela protagonizada por Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Olaf Scholz, el canciller alemán respecto a el envío de tropas eh, a la guerra en Ucrania. Nada más y nada menos que ese pequeño temita, esa pequeña cuestión, a raíz de las declaraciones de Macron la semana pasada, la respuesta de Scholz, nuevamente las declaraciones de Macron en el medio, las filtraciones de una o la filtración de una conversación entre altos oficiales de las Fuerzas Armadas Alemanas, más específicamente de la, de la Fuerza Aérea Alemana, respecto a la posibilidad de un ataque contra el puente de Kerch con misiles alemanes Taurus. Así que un tema verdaderamente apasionante, pero además, como siempre, vamos a concatenar la perspectiva de análisis militar, porque como recordamos una y otra vez, lo político y lo militar y esto también lo recuerdo en mis clases permanentemente. En realidad lo político y lo militar representan dos caras de la misma moneda, dos dimensiones de análisis del mismo objeto de estudio, las relaciones de poder. Por eso vamos a presentar las dos perspectivas de análisis y naturalmente vamos a establecer relaciones entre ellas, ¿sí? Porque lo militar determina lo político y lo político determina lo militar. Así que comencemos, eh, comencemos en primer lugar por eh, lo militar, comencemos por lo militar, sí, con nuestro habitual mapa ordenador. Un segundito lo presentamos aquí. Eh, en lo militar, en estas últimas horas, efectivamente, presenciamos un algunos hechos importantes. Comencemos, con, eh, comencemos por orden. Eh, primero lo primero, el ataque y el hundimiento de un barco ruso de una patrulla rusa. Ahora sí, muy bien. Una eh, patrulla rusa en... Eh, Crimea, aquí la imagen. Esto de hace eh, sí, 30 horas más o menos, ni, entre 24 y 48 horas. Vamos a presentar un resumen de lo sucedido un poco más allá de las últimas 24 horas, los últimos dos días más o menos. Este el video una vez más difundido. Perdón, este uno de los videos, el primer video, audio original esto. Pronto allí la explosión. Esa la explosión. Viene muy evidente el ataque de Ucrania con múltiples embarcaciones no tripuladas, múltiples drones marítimos, eh, con el modus operandi, eh, con sí, la táctica utilizada por. Ucrania desde hace ya bastante tiempo, este, esta, este ataque con drones marinos eh, en enjambre, ¿sí? eh, sobrepasando las defensas rusas, generando una saturación de las defensas rusas por aquí. Es un video difundido por los eh, rusos y este el video difundido por, por eh, los ucranianos. Naturalmente, los ucranianos no podrían perpetrar estos ataques sin la asistencia de las eh, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de Reino Unido. Principalmente, según los analistas militares, estos ataques eh, los capitanean las Fuerzas Armadas de Reino Unido con su tecnología y con su desarrollo de... Drones eh, marítimos eh, a propósito de la participación de las Fuerzas Armadas de la OTAN en el conflicto. Bueno, esta la imagen. Este representa el cuarto buque de guerra hundido eh, por Ucrania, una vez más por Ucrania, pero eh, una vez más, esto lo capitanea Reino Unido. Eh, Presentemos eh, algunos de los eh, buques hundidos por aquí, de estas unidades ninguno, pero seguro. Este, el César Kunikov, hundido seguro, si no recuerdo mal, sí, efectivamente. Eh, César Kunikov, el 14 de hace 15 días más o menos, eh, clase Ropucha, un buque anfibio, eh, no, anfibio, no, mal mala mal la traducción, un buque de desembarque. ¿Sí? un buque para las operaciones de desembarco hundido hace algunos días por aquí si no recuerdo mal aquí también bueno una corbeta la corbeta Ivanovec o Ivanovech esta de aquí sí bueno esto responde a el desarrollo de la técnica militar en este tiempo histórico eh, un momento en el cual tanto aquí como en el mar negro, eh, los, eh, así como los tanques en la Tierra, eh, de repente presentan una vulnerabilidad eh, impredecible tiempo atrás, una vulnerabilidad completamente novedosa respecto a los drones, a, esta, a este nuevo avance de la técnica militar, el dron, tanto para la monitorización como para... El ataque. Bueno, así como los tanques aparecen vulnerables, los barcos aparecen vulnerables también, y de hecho los barcos aparecen más vulnerables, aunque los tanques, debido a que los tanques al menos pueden presentar algunas defensas improvisadas, además presentan una velocidad eh, mayor eh, para la eventual huida o eh, para el, de alguna manera una maniobra evasiva así para la evasión de los drones. Bueno, hoy día los barcos eh, representan blancos móviles tanto aquí los rusos como en el Mar Rojo, en el caso de los barcos civiles y militares eh, eh, estadounidenses, británicos, israelíes por aquí. Eh, quería presentar a la, el, otro de los barcos hundidos. Bueno cuatro de los más grandes en los últimos tiempos. Bueno, eh, esto determina que la flota rusa aparezca aquí, sí, de que aparezca eh, lo más lejos posible de Ucrania, a pesar de la destrucción absoluta de eh, la marina ucraniana en el, en el inicio de la guerra, cuando comenzó la guerra en un enfrentamiento entre fuerzas, eh, en la, entre las fuerzas marítimas. Rusas y ucranianas, bueno, inmediatamente las fuerzas rusas determinaron la destrucción de todos los barcos de combate ucranianos, de todos los elementos convencionales de la armada ucraniana. En ese, hasta ese entonces, Rusia, más o menos, o, o más o menos, no, Rusia eh, de alguna manera realizaba un control absoluto del Mar Negro hasta la introducción de los drones marítimos, algo parecido a lo sucedido en, en tierra con los drones terrestres o los drones aéreos para objetivos terrestres. Bueno, a partir de ese momento debieron retroceder porque sencillamente con un enjambre de drones marítimos de muy bajo precio pueden generar el hundimiento de barcos de muchísimo mayor valor, debido a lo cual retrocedieron a eh, la zona ubicada en la Rusia continental con pocas excepciones. Y esto a pesar de la destrucción total de la Marina ucraniana. Así que aquí una de las novedades de esta guerra y por cierto, de las, de las novedades en términos de desarrollo de, de la técnica militar, por cierto, muy interesante, aquí también otro video, este es un video precisamente del trabajo de intercepción de estos drones, cómo responden a los drones. Sí. Eh, ah, sin, sin, sin sonido. Esta es la forma hasta ahora descubierta. Atención, ahí la cercanía de ese dron. Uf. Repelido gracias a la metralla, el fuego de metralla. Hasta ahora no pudieron determinar eh, otra forma. Por cierto, en el, en el caso del barco hundido antes, efectivamente dos o tres Impactos determinaron el hundimiento de, del barco, pero no generaron víctimas en la tripulación. Aparentemente, todos los tripulantes sanos y salvos. Bueno, acá otro ejemplo. Qué lástima que esto sin sonido. Bueno, sí, fuego de metralla. Eh, es hasta ahora la única forma. Eh, desarrollada contra esto, pero claro, eh, en el caso de varios drones, eh, una metralla o dos metrallas no pueden eh, responder a eh, varios eh, posibles eh, drones al ataque, varios posibles puntos de impacto. Bueno, esto simplemente como eh, curiosidad técnica respecto al desarrollo de los drones marítimos, una vez más, esto traído y operado por británicos sin dudas bien eh, ahora lo interesante de todo esto esto generó una repercusión o generó repercusiones más que interesantes porque rusia comenzó después de esto con un, con un ataque retaliatorio en odessa en particular sí seguramente las imágenes ya vistas por ahí bueno varios eh, ataques con mayormente con drones geranios eh, Más, más allá de algunas de las imágenes, bueno, fotos por aquí. El, el sistema de defensa es básicamente el mismo: es un impacto, eh, metralla al aire, ¿sí? eh, no más que eso, en este caso, más ininterceptable o menos interceptable aún por la velocidad de los drones, tanto de los geranios como de los. Como de los Lancet, la velocidad muchísimo mayor, en la oscuridad mucho menos visibles, así que menos interceptable aún que los drones marítimos. Aquí el trabajo de las defensas, una vez más, lo mismo contra los drones, estas metrallas, en este caso casi, casi, casi con, sin, sin, sin chances de intercepción, alguna vez, alguno interceptado, sí si ya difícil la intercepción de drones marítimos bueno la, la intercepción de drones de drones aéreos mucho más difícil ahora esto generó eh, posteriormente eh, la visita de zelensky por un lado el ataque efectivo contra este barco y la respuesta de rusia con muchos impactos muchos impactos no solo con drones sino también algunos con, eh, otros, eh, con otras eh, armas, ¿sí? con otros fuegos ucranianos. Acá, sencillamente, un, un mapa de los impactos. Bueno, esto determinó que Zelensky de la noche a la mañana realizara una visita por donde aparecen. ¿Por dónde aparecen? Debería aparecer por acá, efectivamente. Por aquí Zelensky. ¿sí? Por aquí Zelensky... A, a raíz del de ataque exitoso contra, los, contra la embarcación eh, rusa, como así también del ataque retaliatorio ruso, ruso contra Odessa, Zelensky determinó realizar una visita a Odessa. ¿sí? Hasta aquí nada muy llamativo, pero ¿cuál? la consecuencia de esto la visita respondía al objetivo de la entrega de medallas a los responsables de esta misión medallas en inglés seguramente porque bueno una vez más esto lo capitanean los británicos pero bueno eh, esa situación y además generar presencia política en una zona muy afectada como odessa y una de las zonas en la mira de rusia sin lugar a, a, a dudas, pero ¿dónde lo interesante? En el hecho de que esta vez, aquí en la esquina, detectada la caravana de vehículos presidenciales. Bueno, esta vez la inteligencia rusa determinó la ubicación de Zelensky, quien en una base militar secreta Sí, no marcada aquí y tampoco marcada en ningún lugar precisamente por lo secreta, efectivamente realizó la entrega de medallas con Zelensky. ¿sí? Claro, lo acompañaban desde el aire, lo monitorizaban los servicios de inteligencia rusos. Así que después de abandonar esta base secreta, después de realizar la entrega de medallas, Zelensky comenzó el regreso e inmediatamente comenzó un ataque con misiles Iskander contra esa base militar, el cual habría generado centenares de bajas militares, nada más y nada menos. ¿sí? Eh, esto generó muchísimas repercusiones en... En Ucrania, incluso desde la oficina de prensa de Zelensky, eh, la versión, ellos mismos presentaron la versión de un intento de asesinato eh, contra el presidente, un intento de magnicidio, a lo cual los rusos eh, respondieron. Eh, los rusos respondieron con ironía. ¿Y dónde aparece eso? Por aquí, si no recuerdo mal. Un segundo, porque por aquí debe aparecer... Eh, es... Aquí. Eh, los, los rusos respondieron así, con esto. Intento de asesinato. Ja, ja, ja. Esta, una foto publicada por los propios rusos poco después de esta acusación. Eh, llevada a cabo por el, el departamento de prensa de la presidencia ucraniana, quisieron asesinarnos con un ataque y respondieron con esto. No, muchachos, si quisiéramos, si quisiéramos el asesinato de Zelensky, lo habríamos determinado ya hace tiempo porque nosotros acompañamos el, la caravana de vehículos presidenciales a lo largo de todo su viaje. ¿sí? Habríamos realizado el ataque. Eh, mucho antes, de hecho ya habrían realizado el ataque en 2022, recuerden aquel, aquella anécdota contada por el propio Premier de Israel en ese momento, eh, Naftali Bennett, ¿sí? con eh, la pregunta de Zelensky a través suyo, a través del Premier israelí, a el propio Putin. Me van a, eh, van a respetar mi vida, ¿sí? es el pedido de esa la pregunta transferida por el mediador en ese entonces, Naftali Bennett, de, eh, el mediador en las negociaciones, de Zelensky a Putin, y Putin respondió: sí, sí, eh, no vamos a determinar la muerte del de presidente Zelensky, y al poco tiempo, una vez recibido este mensaje, una vez más, por, eh, por vía de. Eh, eh, Naftali Bennett como negociador, como intermediario, al poquito tiempo presentó uno de estos videos fanfarroneando desde un búnker supuestamente en eh, Kiev. No vamos a abandonar Ucrania, nosotros presentaremos eh, eh, resistencia hasta el final. Eso después de la garantía recibida de Putin de la, del, respeto, del respeto de su vida. Bueno, <coughs> Perdón. Bueno, eh, lo mismo acá, ¿no? Acusaciones de que ¿eh? quisieron cometer un magnicidio y los rusos responden con esto, ¿no? Muchachos, acá la foto de ustedes recorriendo esta zona y nosotros eh, retrasamos el ataque contra la base militar para generar bajas militares sin eh, el asesinato de Zelensky, ¿sí? Bueno, interesante esto, todo esto iniciado a raíz del. Del, del hundimiento de este, de este barco, un barco patrulla, por cierto. el cuarto en los últimos tiempos, y bueno, un, un, también interesante, la cuestión técnica respecto a los drones marítimos. qué más podemos presentar in, eh, relevante de los últimos días aquí. bueno, podemos comenzar ahora en nuestra recorrida eh, por el sur del frente más bien ya comenzamos más al sur ahora ya podemos comenzar un poquito más hacia el norte con las novedades en novo mijailipka en esta localidad de aquí bueno hace algunos días habíamos presentado ya esto el <risa y llenia> Yo, salam aleikum. Interesante, salam aleikum, el saludo, el saludo eh, musulmán, posiblemente tropas chechenas, o de algún otro, algún otro lugar de Rusia eh, con población musulmana, no solamente en Chechenia. Rusia es un país eh, muy diverso en ese sentido y con una población musulmana relativamente grande. Bueno, esta es la, el primer video de, del ingreso de las tropas rusas a Novomichailipka, eh, eh, todo esto en el marco de, eh, la, de el, la operación militar destinada al corrimiento del de frente en eh, esta región hacia el oeste como forma de protección de Donetsk y en, 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 en cuyo contexto o en, cuyo, sí, en cuyas operaciones Aparecen como parte de esto los, eh, las operaciones llevadas a cabo en Apdipka. ¿sí? Eso lo presentamos varias veces. Lo de Apdipka en realidad res respondía o responde a la protección de Donetsk. Todavía aparecen estos dos flancos, todavía aparecen los flancos oeste y, los fl y, el, y suroeste aún abiertos en el sentido de que rusia quiere el corrimiento del frente lo más lejos posible para que no puedan eh, acometer ataques eh, contra donetsk los ucranianos bueno esto parte de esa operación en sentido amplio sí y aquí en eh, novomihailivka ya presentamos las primeras imágenes bueno la nueva la, la, la última novedad

Bueno, esto ya de hace eh, un, un par de días, por eso inicialmente la bandera mmm, izada en un lugar relativamente seguro, ¿sí? eh, los soldados todavía parapetados en puestos fortificados, en sus guaridas, pero aquí ya no, aquí ya en la parte. Eh, Exterior de, eh, si no recuerdo mal, este es el edificio de correos, ubicado en el centro y en la parte alta de la ciudad. Este es el centro de la ciudad, así que de aquí a poco seguramente el resto de la ciudad. Y como anticipo de eso, naturalmente siempre, siempre el trabajo de eh, artillería previo, perdón, de bomba, artillería previo también, pero también de ataques aéreos, de bombardeos. Eh, de Rusia antes de las ofensivas terrestres, la otra novedad interesante del día de hoy y de ayer, el reporte sin geolocalizaciones, pero aparentemente un reporte serio, el reporte de la toma de estas granjas ubicadas aquí. Sí, esto aparentemente también tomado por Rusia, así que esa también una novedad. El objetivo, una vez más, el corrimiento del frente hacia el oeste y naturalmente, una vez tomado esto, el próximo objetivo un paso más allá, por eso sí un paso más al este, por eso el, los ataques de la artillería rusa y de las fuerzas aéreas rusas con bombardeos a Constantinika, ¿sí? Bien, eh, ¿qué otra novedad? Bueno, esto algo confirmado finalmente, lo habíamos presentado la última vez, la toma de este pequeño pueblito, esto ya confirmado, confirmado aquí por, no lo vamos a presentar, por los, eh, bueno, por los ataques con drones, no, presen, no presentamos videos con muertos ¿sí? eh, en este canal, ni de un lado ni del otro, ni en la medida de lo posible tampoco con personas heridas. Bueno, próximo paso en esta recorrida. Eh, eh, en la zona oeste de Marinka, en dirección a Maximilianivka, sí, eh, Maximilianivka y Erovivka, esta localidad de aquí. Recordarán los ataques rusos primero por la zona norte de estas reservas de agua y la toma de todo este territorio. Bueno, posteriormente comenzaron por el sur, según los mapeadores ya habrían conquistado esta zona, lo cual genera la posibilidad nuevamente de un frente unificado, ¿sí? entre eh, los avances entre la pinza norte y la pinza sur, para un ataque en conjunto hacia Erovipka y naturalmente después más allá hacia... Maski Milianivka. Aquí el trabajo, una vez más, de... Antici anti el ant trabajo anticipatorio de la artillería, de bueno, los eh, lanzallamas, los sistemas TOS, los sistemas... Eh, bueno, los, los cañones convencionales, 152 milímetros, 155 milímetros. El trabajo de los drones, tanto de los Lancet como de los eventualmente de geranios, naturalmente los bombardeos con bombas FAB, incluso por momentos, en algún caso también la introducción de misiles, eh, incluso Iskander en algún momento, pero en el caso de algún objetivo eh, muy importante. Así que esa otra novedad importante, ¿sí? Eh, esto, bueno, básicamente destrucción de... Eh, de algunos vehículos blindados. Nada muy importante, sí mencionable, algo sí importante, debería haberlo recordado hace un eh, ratito, eh, la destrucción en esta zona, si no recuerdo mal, en la zona de aquí, esto de aquí, aparentemente esto, según las informaciones difundidas por Rusia, esto, la destrucción de dos sistemas de lanzamiento HIMARS, nada más y nada menos, ya los contabilizan con, las do, con, sí, con los dedos de la mano, contabilizan los sistemas de lanzamiento HIMARS, las plataformas de lanzamiento HIMARS, por cierto, muy efectivas, muy, muy, eh, eh, sí, muy, muy, muy peligrosas. Y si recorremos el mes pasado, hasta hoy, atención a la cantidad de ataques de Ucrania en esta región, HIMARS, ¿sí? Eh, HIMARS, 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 etc. Esta es una plataforma de lanzamiento estadounidense muy moderna y con la capacidad, además de lanzamiento de distintos tipos de municiones, si bien los estadounidenses determinaron que no despacharían municiones de más de entre 50 y 150 kilómetros. De alcance no menos de 150, entre 50, si no recuerdo mal, y 100. ¿sí? Incluso despacharon algunos, eh, algunos, al, eh, algunas municiones, algunos proyectiles para eh, esta plataforma, algunos cohetes para esta plataforma, pero modificados de manera, de, de manera que no puedan realizar ataques más allá de una determinada cantidad de kilómetros, más allá eh, a pesar de que, estos, de que esa munición en teoría podría realizar ataques en mayor profundidad, los estadounidenses no quieren eso porque no quieren una reacción en serio de Rusia. Bueno, lo cierto, esto, en, los ultim, en el último mes, mucho, muchos ataques de HIMARS en esta, en esta región. En las, sin embargo, en las últimas 48 horas, esto, ¿sí? La destrucción no de uno, sino de dos sistemas HIMARS y una vez más, eh, los ucranianos contabilizan a estos sistemas como gemas de sus Fuerzas Armadas y representan sistemas muy valiosos para. representan equipamiento muy valioso para las Fuerzas Armadas ucranianas. Eh, no, no determinaron con. Bueno, las, las versiones respecto a cuántos HIMARS, cuántas plataformas de disparo Heimars despacharon. Eh, los estadounidenses en realidad aparecen contradictorias, por ahí aparecen eh, algunos informes respecto a eh, poco más de una docena. Quizás, según, bueno, según otros informes, habrían despachado un poco más, pero en ningún caso presentan una cantidad mayor a las pocas decenas. ¿sí? Una vez más, los contabilizan, con, los contabilizan con los dedos de la mano. Bueno, eh, de hecho, recuerdo videos de. Eh, el envío de retorno de sistemas HIMARS de vuelta a los Estados Unidos para su reparación, ¿sí? averiados por Rusia o averiados por el funcionamiento, enviados primero a Holanda, de Holanda a Estados Unidos, ahí reparados, y después recién de vuelta. Esa es la importancia de estos sistemas. Bueno, por aquí, en estos últimos, en estas últimas 48 horas, nada más y nada menos que dos destruidos por completo. Y ya vamos a presentar más información relativa al norte, porque también. Rusia generó la destrucción de un tercer sistema en 400, eh, perdón, en, en poco más de 24 horas, tres sistemas Weimar destruidos. Esto para, militarmente para Ucrania representa una catástrofe. ¿sí? Este quizás el sistema de artillería más importante de eh, Ucrania. Muchas gracias a Carlos Alberto Álvarez por el aporte. Bueno, redondeamos un poquito la, el, el repaso. Este. Hoy realizamos un repaso relativamente rápido de lo militar porque queremos establecer el foco en la telenovela entre Macron y Scholz. Eh, ¿Qué más quería presentar? Eh, bueno, lo de Marinka ya lo presentamos. Ah, respecto a Novo Mijailipka, efectivamente, quería ir presentar algunas cositas más sobre, no de, no de novedades, sino de análisis militar, sin ¿sí? interpretación, eh, por eh, esta zona de aquí. ¿Sí? Ahora sí, bien. Bueno, eh, hasta el momento las operaciones rusas con este sentido, ¿sí? el ingreso por el sur, la toma de ya media ciudad aparentemente, y de eso por eso aquí este reporte, aparentemente la estrategia rusa a, por, en, eh, a partir de ahora presentaría la siguiente lógica. Por un lado, desde la ciudad un ataque hacia el norte, desde el norte hacia el sur y lo mismo desde el este hacia el oeste, hacia estas posiciones fortificadas de manera de generar un embolsamiento y la toma de, esta, de toda esta región es aparentemente el objetivo y a partir de ahí poder acometer posteriormente hacia tanto esta localidad eh, para como konstantinivka ¿sí? desde una vez más tres eh, frentes de ataque. Ese aparentemente, es aparentemente la lógica de esta operación, por lo cual en los, próximos, en los próximos días vamos a presenciar fuertes esfuerzos de Rusia por esto de aquí, ¿sí? por el avance hacia el, eh, hacia, el, hacia el norte y generar este triple ataque para la toma de esto y después nuevamente el ataque por los flancos hacia Konstantinivka. Por, eh, por lo general, más allá de excepciones, la lógica militar de Rusia generalmente para el ataque a una ciudad es, y es básicamente la lógica militar convencional, por cierto, recuerden que mañana nada más y nada menos vamos a realizar una charla con eh, Guillermo Laferriere. El, el Laferriere él presenta estas cuestiones con muchísimo más conocimiento militar que yo, naturalmente. Él, formado militarmente, excombatiente de Malvinas, oficial, exoficial, bueno, oficial eh, retirado de las Fuerzas Armadas Argentinas, además analista geopolítico. Entonces, va a presentar todo esto con muchísimo más rigor militar y muchísimo más conocimiento. Y además, va a realizar un análisis de los dos años de guerra desde una perspectiva estrictamente militar. No lo recuerden, esto mañana a las 11 de la noche de Europa por aquí, naturalmente. A las 9, como siempre, Adrián Zelaya por nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Y perdón por la pausa eh, publicitaria. ¿Qué más podemos presentar por aquí? Bueno, eh, algo anticipado y, bueno, una vez más cumplido nuestro eh, vaticinio. Eh, ¿Qué? cosa nueva, novedosa, una vez más, por aquí, eh, en las cercanías de eh, Verdicci. Vamos a retroceder un poquito más, por aquí. Eh, un nuevo Abrams, este, este video de ayer, un nuevo Abrams destruido, ¿sí? Lo vaticinamos, eh, lo vaticinamos, antes de ahí la explosión, antes de la... Primera destrucción, antes de la destrucción del primer Abrams, por ahí, ahí, eh, cuando comenzaron a presentar imágenes de los Abrams cerca del frente, a pesar de la, del pedido estadounidense de por favor, mmm, ni locos los Abrams cerca del frente, bueno, ante la desesperación por lo sucedido, por la desbandada ucraniana. Tras la capitulación de Aptivka, bueno, los ucranianos determinaron que despachaban todo lo que podían para la defensa y de hecho todavía aparecen, todavía aparecen en la lucha por la estabilización del frente. Ya esto bueno, lo presentamos en detalle en las, últimas, eh, en las últimas transmisiones. Pero bueno, entonces comenzaron a realizar eh, operaciones con los Abrams, a pesar del pedido explícito de Estados Unidos por lo contrario, y nosotros en ese momento vaticinamos que como cualquier otro tanque, como los Leopard, como los Challenger, como los Leclerc, pronto comenzaría la destrucción de los eh, Abrams. Al día siguiente, el primero destruido y después de eso vaticinamos más Abrams y este ya el tercero. ¿eh? Así que la, en, en eso, eh, así como muchas veces, eh, por, por ejemplo, lo recuerdo a Fernando Moragón con su predicción de la caída de Avdipka antes de finales de febrero y prácticamente con, 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 con el reloj las tropas ucranianas eh, no retrasaban el, la estocada final porque querían acompañar el vaticinio de, de Fernando esto dicho obviamente en broma bueno en esta nosotros acá realizamos la predicción y con, y con certeza eh, algunas imágenes más bueno de la destrucción de este Abrams aquí destruido con eh, ATGM con eh, bueno ahí el primer disparo sí con eh, eh, armas eh, armamento antitanques ahí el primero sí ahí volando el cohete bomba y eh, aparentemente la tripulación abandonó el tanque sin sin bajas aparentemente ojalá que así que esa es a la situación. Nosotros no queremos la muerte de nadie, independientemente del bando. Y en poco tiempo más, la destrucción definitiva con un segundo impacto por... Ah, recordado un segundo impacto por aquí? Bueno, quizá... Ahí. Ahí aparentemente. Con otro antitanque. Ahí, efectivamente. Bueno. Segundo tanque, perdón, tercer tanque destruido. Acá las imágenes y estos tanques, estos Abrams, Abrams, ¿eh? no como ese primer vehículo antiminas basado en el Abrams eh, y como otros vehículos basados en la plataforma del Abrams. Esto no, es un Abrams propiamente, un tanque Abrams. ¿sí? Bueno, aquí otro de, las, de los vehículos destruidos. Bueno, vamos a redondear este pequeño y muy breve repaso por aquí para comenzar lo más rico del análisis sí eh, ay ah, no presenté bueno perdón no presenté lo quiero presentar el video bueno ok me, me, eh, no lo presento eh, otro tanque el video iba a presentar el video del tercer jaimars eh, destruido más o menos eh, no muy lejos de ahí de la, de, de la zona de la destrucción del del Abrams estadounidense, con lo cual en las últimas 48, 72 horas, tres Jaimars destruidos. Trágico para, para Ucrania, eh, por la importancia de los Jaimars eh, entre los fuegos ucranianos, más aún considerando la escasez de munición de, de los eh, obuses de los cañones convencionales de 155 milímetros, de 152, los soviéticos, los más antiguos. Eh, bueno, dentro de eso, estas lanzaderas Heimars representan el arma más efectiva para, para Ucrania. Y tres en 48 horas, de 10 o 20 a su disposición. Muy, muy negativo, muy negativo, ¿sí? Bueno, eh, comencemos entonces por la telenovela. Y lo, lo curioso de esta telenovela, eh, la protagonizan eh, Macron y Scholz eh, en un momento en el cual, de alguna manera, ¿cómo lo podemos llamar? En, en un momento en el cual las ratas comienzan a abandonar el barco. ¿sí? ¿Por qué esta caracterización? Bueno, porque al otro lado del océano, ¿sí? mientras Scholz y Macron protagonizan este duelo, Aquí, a este lado del océano, nada más y nada menos que esto, ¿no? El, la declaración del secretario Anthony Blinken eh, comunicando la decisión de eh, Victoria Nuland, nada más y nada menos, de abandonar su cargo de eh, vicesecretaria de Estado, nada más y nada menos, ¿sí? Victoria Nuland, además, recordemos que Victoria Nuland aparece. En el gobierno eh, participa en el gobierno estadounidense desde hace décadas. Aparece en funciones desde hace décadas, independientemente del gobierno de turno, como parte de ese estado profundo, sí, como parte de ese estado profundo compuesto por halcones neoconservadores estadounidenses, eh, neoconservadores eh, en este caso ligados al Partido Demócrata principalmente, pero también con buena relación con los republicanos, estos señores de la guerra, además fuertemente ligados a la industria militar estadounidense, al complejo militar industrial. Bueno, la decisión por razones personales ¿what? de Victoria Nuland de abandonar su cargo, las ratas abandonan el barco ante la inminencia del de hundimiento. Eh, Sí, aparentemente el otro día lo presentaba en, en broma en Negocios Televisión. Ya vamos a realizar, vamos a realizar la publicación de esa, de esa charla del día de ayer. Eh, aparentemente esto responde a un, un proyecto personal de nuestra amiga Vicky. Quiere comenzar una fábrica de galletas, sí, eh, junto a su marido, el bueno de Robert. Las podrían llamar ¿no? a la fábrica esta de galletas, lo de galletas porque recordarán, la recordarán repartiendo galletas en pleno Maidán, ¿sí? golpe de Estado contra el presidente Yanukovych en Ucrania y ella repartiendo galletas entre los manifestantes en ese entonces como en, eh, responsable estadounidense de la diplomacia europea. Básicamente perpetran un golpe de Estado y los Estados Unidos de manera muy sutil la a ella para que en, el, en la plaza pública central, en, el, en la plaza conocida como Maidán, para que ella patrocinara a los manifestantes y despachara galleta, galletas entre los eh, asistentes. ¿sí? Eh, recordemos, eso comenzó primero como protestas pacíficas y después, bueno, metamorfosión, un golpe de Estado patrocinado por eh, los Estados Unidos y perpetrado por grupos de extrema derecha eh, apertrechados y eh, también formados militarmente por los propios Estados Unidos con la repartija de galletas en el medio de, nu de Victoria, de nuestra amiga Vicky. Y bueno, ahora va a comenzar su fábrica de galletitas. De galletas. La podrían llamar junto a su marido Robert, eh, galletitas, eh, fábrica de galletas Victoria y Robert Kagan. ¿Sí? Es el apellido de su marido, Robert Kagan. Eh, Kagan en inglés, pero bueno, nosotros acá lo presentamos en, en nuestra lengua materna, eh, Robert Kagan o Robert Kagan, también seguramente ustedes lo recordarán, bueno, uno de los halcones, de los grandes halcones neoconservadores estadounidenses, el responsable, el ideólogo de la guerra en Irak, así, directamente, de una, sin, sin más, ¿sí? El ideólogo de la guerra en Irak, él ligado más bien a eh, los republicanos históricamente, pero eh, abandonó el vínculo con Trump, dura, ab abandonó el vínculo con los eh, republicanos durante la presidencia de Trump, porque quería nuevas guerras y, y Trump no las quería. No porque Trump eh, pacifista, sino porque Trump más vivo, ¿no? y determinó que los problemas de Estados Unidos no aparecían en. Kamchatka ¿no? o, en, o en Ucrania o en cualquier otro lugar del mundo, sino en los propios Estados Unidos, por eso no, 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 no generó nuevas guerras, tampoco abandonó las existentes, pero no generó nuevas guerras, lo cual en el contexto de Estados Unidos, bueno, represent, representa un avance enorme, ¿sí? por lo menos no generar nuevas, ¿sí? no abandonar las viejas, pero por eso ya representa un paso adelante. Bueno, él enojado por eso en su momento Robert Kagan o Robert Kagan. Eh, abandonó el vínculo histórico con los halcones neoconservadores republicanos y comenzó a patrocinar a los halcones neoconservadores o a los halcones demócratas, comenzó a patrocinar a Hillary Clinton en la Secretaría de Estado, eh, pero bueno, eh, en su haber eh, la planificación de la, la segunda invasión a Irak con Bush, así que un halcón de los buenos, y bueno. ¿No? Como esa frase, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, eh, Alconcito y, al, en realidad, concito poco, porque el tipo así grandote, ¿no? una panza de, 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 de donas importantes, y, eh, ¿sí? Bueno, este, Alconcito con Alconsota o Alconsote con Alconsota y juntos eh, con su fábrica de galletitas, ¿no? Robert y Victoria. Mamita, qué personajes. Ay, ay, ay. Bueno, eh, mientras eso, mientras la renuncia de Vicky en, en, en Estados Unidos, eh, bueno, comenzaba, comenzaba una telenovela verdaderamente en Europa. Algo de esto ya presentamos, pero lo quiero presentar de nuevo porque para poder concatenar los últimos episodios, la parte más escandalosa de todo eso, comencemos acá con el reporte de la televisión alemana, sí, de, de esto. Además, eh, en pocos lugares presentaron los videos originales con eh, las declaraciones originales y yo las quiero presentar de esa manera. Eh, a pesar de que aquí presentan algunas cosas en alemán, yo realizo la traducción un minutito nada más de lo sucedido entre nuestros dos eh, protagonistas, eh, sí. aqui hier. Äh. Esto, el, hacia el inicio, hacia el inicio de esto, ¿sí? Ein Händedruck, der nicht halten wird, was er verspricht. Ukraine-Konferenz in Paris gestern Abend und als. Un apretón de manos que no va a mantenerse. Este es el reporte de la televisión pública alemana. Si ya la televisión pública alemana presenta esto así, evidentemente, la situación, muchachos, peligrosa. Eh, ya lo, present, lo presentan ya con ironía, ellos mismos, y ¿sí? los, mismos, los mismos medios públicos alemanes, así que de terror esto. Bueno, eh, está la reunión convocada por sorpresa de emergencia por Macron. Eh, con relación a la guerra en Ucrania, hace una semana, eh, el, la semana pasada, el lunes, ¿sí? de la noche a la mañana, Macron llamó desesperadamente a los líderes europeos. Participaron 20 líderes europeos en París sobre esta, en, en, en esta discusión. Eh, el contenido no fue presentado públicamente. Bueno. Eh, aquí la salida y la reportera eh, caracterizan la situación de la siguiente manera: mientras los líderes estaban de camino eh, de vuelta a sus casas después de esta conversación, atención a las pavadas estas de eh, el protocolo ahí en Francia, el, el asistente de Scholz vistiendo de eh, smoking o de frac como lo llamen en cada uno de sus países, ¿no? sosteniendo el paraguas vestido de frac. Qué estupidez. Bueno, si eso representase lo peor, ningún problema. Bienvenido el smoking, el frac y todas estas pavadas. Pero bueno, además cometen barbaridades estos muchachos. Es el, es el, es el, esa es la cuestión seria. Mientras los líderes occidentales estaban de vuelta hacia sus países, de repente en el medio de la noche el presidente francés hace unas declaraciones muy llamativas, traducio, traduciendo literal el, el informe de la televisión alemana. No llegamos a un acuerdo, lamentablemente. Oficial, auch mit boden, y y y no alcanzamos un acuerdo para eh, apoyar eh, a Ucrania con el envío de tropas. Eh, al territorio, a la noche, así como pequeña declaración a la noche, a las 12 de la noche, bueno, muchachos queríamos el envío de tropas, así, de la noche a la mañana, tercera guerra mundial, pero no podemos descartarlo. Tenemos que hacer... Tenemos que hacer todo para que Rusia no gane esta guerra, ¿sí? Después de una reunión secreta sin ningún acuerdo de nada, ¿no? Y esta bomba. Die irritación die er damit auslöst, ist so groß, dass der Bundeskanzler am Mittag einen Termin unterbricht, um Macron hart La irritación es tan grande que la, la irritación que generó Macron con estas declaraciones es tan grande que el eh, Canciller alemán tuvo que interrumpir una actividad, aparentemente esta actividad como de inicio de construcción de esas casas, ahí detrás como una especie de pancartas ¿sí? y Scholz con una pala, tuvo que interrumpir una actividad para eh, desmentir las palabras de Macron. Así comienza la telenovela. Por eso lo quería presentar en video y no con, no con artículos periodísticos. Nämlich, das

Fue muy claro lo que hablamos ahí respecto a que no queríamos eso. Bueno, en realidad falso eso, porque después varios reportes, y no solamente de los partidarios de la guerra, como el presidente de la República Checa, de la guerra, los partidarios del envío de tropas, incluso la presidenta Kaya eh, Calla Kalas de, de uno de los países eh, eh, bálticos, eh, bueno, es, incluso Robert Fico. Sí, el primer ministro eh, eslovaco en contra naturalmente de la guerra. Recuerden el video mostrado el domingo pasado en la charla con Fernando Moragón, un análisis brillante de Fico respecto a la situación y un llamado a abandonar las hostilidades y al inicio inmediato de las negociaciones con Rusia. Bueno, él mismo y las otras también, unos a favor y otros en contra. Todos ellos, eh, después de esta situación, recordaron efectivamente o remacharon en declaraciones posteriores que varias, varios países encabezados por Francia, por Macron, habían presentado la voluntad del envío de tropas. Así de, de, así de suicidas, ¿sí? Esta, esta gente. Y, bueno, lo de Macron a la cabeza, eh, casi con seguridad por una cuestión interna, así como su, el país en llamas tomado por los agricultores muy enojados y con toda razón por el fin de los subsidios, el fin de las ayudas eh, con motivo de la guerra en Ucrania, si ¿sí? el dinero enviado a Ucrania para armas en lugar de utilizado para eh, la producción alimenticia en Francia, para la educación, para la salud, para todas las cosas eh, para las cuales un gobierno debería realizar eh, inversiones, no, no, en lugar de eso enviada la plata para para armas, entonces los eh, agricultores muy enojados con muchas eh, manifestaciones recordarán también las imágenes presentadas la última vez de Macron escapando a la carrera, sí, escapando, <laughs> pero a paso, <laughs> a, a, al galope por llamarlo de alguna manera en términos secuestres, eh, escapando de un linchamiento, casi lo machacan a golpes al muchacho. De hecho, a sus, a sus guardaespaldas y a la policía sí los machucaron a golpes, eh, pero bueno, él a la huida así, y casi con seguridad esa es la razón detrás de esto, ¿no? Como no quiere ese problema interno, entonces generar eh, un, ah, una cortina de humo más grande, pero claro, esta cortina de humo, pedazo de payaso, yo aquí con Macron delante mío, ah, delante de, la, de ustedes también, esa cortina de humo podría generar la tercera guerra mundial eh, con el envío de tropas directo, ¿no? Directas a, de manera directa a eh Ucrania. Baitet Putin verunsichern, von der eigenen zu geringen ukrainischen ablenken? Rätselraten. Bueno, las la el reporte de los alemanes. ¿Qué quería Macron con esto? Asustar a Putin, eh, distraer a los aleman a los ucranianos del, del magro apoyo eh, del magro apoyo militar de Francia, claro, efectivamente, mientras Alemania despachó alrededor de 17 mil millones de euros, Alemania individualmente, además de todos los fondos aportados por Alemania a la Unión Europea y a la OTAN, enviados posteriormente a Ucrania como ayuda militar, bueno, pero Alemania como país, 17 mil millones de, dólares, de, de euros entregados a Ucrania entre ayudas militares y ayudas financieras y demás. Bueno, Francia 600 millones de euros, nada. Entonces acá el dardito de la reportera de qué quería, quería distraerlos del, poco, del pequeño, del, del mísero apoyo de Ucrania. Es un enigma, esas son las palabras de la reportera. En Berlín. Er bueno, aquí eh, Georg Gysi, este es uno de los pocos políticos como la gente en Alemania, un político de Die Linke, del partido de izquierda, más allá de algunas posturas equivocadas últimamente, este un... Un tipo como la gente, uno de los pocos, uno de los pocos y una figura lamentablemente secundaria, hasta hace poquito eh, muy cercano a Sara Wagenknecht. Eh, si no recuerdo mal, no la acompañó en este, el principal aliado, el, la, junto a Sara Wagenknecht, la otra gran figura de Eddie Linke de la izquierda acá. Eh, si no recuerdo mal, él no la acompañó en, su, en, en, en la creación de un nuevo partido. Recuerden que, que Sara Wagenknecht generó un nuevo partido, una izquierda. Eh, con posturas eh, racionales, lógicas, eh, incluso nacionales las podríamos eh, llamar, eh, a favor de la paz, en contra de la guerra. Bueno, eh, él aún así, a pesar de no haber participado en, en, ese part en la creación de ese partido alternativo y, una de alternativo y una de las pocas esperanzas del surgimiento de nuevas fuerzas políticas distintas a la basofia actual en Europa, él, un, un político con, muy serio, con, con posturas

el acuerdo, de la OTAN, el acuerdo fundante de la OTAN, porque nosotros mismos estamos en la guerra, claro. Eh, el artículo 5 de la OTAN determina que en el caso de un ataque todos responden eh, como alianza, ¿sí? como colectivo. Pero si un país determina participar en, otra, en una guerra, entonces no, lo acompa no deben acompañarlo eh, el resto de los países. ¿sí? Los otros países no deben eh, acompañarlo porque eso, sí, el... el la, la, el estatuto de la OTAN determina la respuesta en conjunto ante un ataque no, ante un ataque externo ¿sí? de manera defensiva no acompañar a, al, a un país en el inicio en el comienzo de una guerra bueno, esto es indiscutible es una locura, bueno bueno, así comenzaba eh, esta telenovela ¿sí? Eh, el próximo paso eh, este de aquí. Eh. No, mentira, mentira, mentira. Esto no, no, esto es esto, esto un poco de humor, porque a veces estos muchachos generan verdaderamente risa eh, con eh, estas idas y vueltas. Bueno, en el, después de esto, hablando un poquito más, más en serio. Eh, después de esto, eh, Schultz, después de esto, Schultz, eh, en declaraciones posteriores a las inmediatamente realizadas durante ese acto interrumpido, después respondió una pregunta en una conferencia de prensa relativa al envío de, de Taurus, y en el medio de, este, de, de, de esta disputa, quizás hastiado, ¿sí? Con, enojado por este. Por, este, por esta provocación de Macron, por esta locura de Macron, bueno, respondió en, a la pregunta de una re reportera respecto al, al envío de misiles Taurus alemanes de largo alcance, respondió, no, de ninguna manera, porque eso connotaría la participación directa de militares alemanes en la guerra, porque los, los ucranianos no podrían realizar... La utilizar. no podrían realizar los disparos no podrían realizar un uso eh, no podrían realizar el uso de estos misiles de largo alcance sin personal alemán en el territorio algo lógico si ¿sí? sistemas de armamento muy complejos operados por ingenieros no pueden despachar misiles y que entonces eh, en cinco minutos eh, comiencen los ucranianos a capitanear estos estos misiles eh, como si, con un, con un joystick, ¿no? con una palanquita y un botón, como un, un, un videojuego. No, no, esto eh, representa una tarea muy compleja, con muchísima, eh, pra, mu, muchísimos conocimientos necesarios, eh, tanto de formación de ingenieros como después, como de prácticas y de experiencia en la utilización de estos sistemas. Y bueno, entonces, eh, ¿cuál es la, la respuesta de Scholz una vez más? No, no, no vamos a despachar Taurus porque si los despachamos, entonces deberían realizar los lanzamientos, los deberían realizar militares alemanes y eso connotaría el ingreso en la guerra, como Reino Unido y Francia, eh, cuando eh, personal de Reino, militar de Reino Unido y Francia realizan disparos con los Storm Shadow eh, contra Rusia. Nada más y nada menos que eso. Esa es la declaración, eso regurgitó Macron en la conferencia, perdón, Scholz en la conferencia de prensa. Básicamente, eso representó una confesión de la participación directa de Francia y de, y de Reino Unido eh, militarmente en la guerra. Así de sencillo, ¿sí? Recuerden que los misiles Storm Shadow eh, en realidad presentan ese nombre en el caso de los misiles. Eh, construidos en Reino Unido y en, los franceses los llaman SCALP, pero en realidad el mismo misil. De hecho, el misil este creado inicialmente por los franceses, por la fábrica Matra francesa, después eh, cedidos a, eh, bueno, en realidad supuestamente creados en conjunto, un desarrollo conjunto, pero en realidad creados por los franceses por esta fábrica Matra, después cedidos, al, cedidos los planes a... En, a los británicos y ambos generan el mismo misil, solo que con distintos nombres. Bueno, ambos determinaron despachar, tanto eh, Francia como Reino Unido, despachar estos misiles y con estos misiles eh, em, Ucrania realiza ataques eh, en, en la retaguardia rusa, entre Crimea y en la retaguardia rusa. Al principio generaron eh, impactos muy. muy eh, generaron eh, eh, la, la, la destrucción general generaron la destrucción de objetivos muy eh, publicitados en los medios. De cualquier modo, esto, ¿no? eh, cualquier impacto de un misil en la retaguardia rusa, rusa no determina absolutamente nada en cuanto al desarrollo de la guerra. Generan nada más que eh, noticias grandilocuentes para las portadas de los medios occidentales, sencillamente eso y nada más, pero aún así, bueno, eh, representan un ataque directo a territorio ruso. Y obviamente esos misiles tampoco los puede, a esos misiles no los capitanean los ucranianos, ¿sí? sino que la operación la realiza el personal francés en el caso de los SCALP y el personal británico en el caso de los Storm Shadow. Bueno, eso regurgitó eh, Schultz en la conferencia de prensa, evidentemente hastiado, molesto, eh, y bueno, como que <laughs> eso generó una... Eh, un, un paso más en esta telenovela, una escalada más, una escalada más en esta telenovela dialéctica. De alguna manera, Nocho el otro día lo presentaba esto como precuela, eh, primero la serie, después la precuela, después la secuela, así, ¿no? Como una serie de Netflix con los distintos pasos de esta telenovela. Eh, quizás el detonante de esto haya aparecido en, eh, palabras de Macron en esa misma conferencia de prensa. Retrocedo, retrocedo una vez más a la conferencia inicial de Macron porque quiero presentar un pedacito más editado en otro. Un segundo, lo presentamos por aquí como posible explicación del porqué de las palabras de eh, de Scholz de, de este de esta. De esta acusación prácticamente, de, ah, no, no queremos despachar Taurus porque entonces deberían participar nuestros militares disparándolos, como participan los británicos y cómo participan los franceses disparando sus respectivos misiles. Chau. Lo he dicho aquí mil veces que participaban tropas de la OTAN en territorio ucraniano, ya sabido por todos, pero nunca confesado. Y ahora sí confesado y eso... Representa una importancia muy muy, 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 muy fuerte, representa una confesión de la participación directa en la guerra. Si ahora Rusia determina que eso connota un acto de guerra, comienza, comienza la tercera guerra mundial, nada más y nada menos, demoledores y demoledoras. Bueno, esto de aquí, quizás esto haya generado el, el, el enojo y las declaraciones de, de, de Scholz. Opa, gerade heute zwei Jahre nach der Zeitenwende Rede des Kanzlers ich weiß, feststellen und wie zum Beweis esto, schickt Macron aquí, eh? und wie zum Beweis schickt Macron letzte Nacht noch eine weitere gezielte Spitze Richtung Deutschland. Macron de la semana pasada el lunes a la medianoche después una vez más una después de la reunión la la partida de los jefes de estado y la conferencia de prensa de macron entre gallos y mediano y a las a las 12 de la noche una de la madrugada además un nuevo ataque contra alemania así dicho por la televisión pública alemana ni panza ni flux Muchos de los que dicen ahora nunca son los mismos que hace dos años decían nunca enviaremos tanques. De, ni nunca misiles de largo alcance. Es una clara provocación de Macron contra Scholz y... Un test para los nervios del de, eh, canciller Scholz. ¿Escuchado eso de demoledores y demoledoras? ¿La referencia esa? Ya a, eh, a, a Scholz, después de que lo cacheteara en público eh, Biden, lo recordarán aquella vez, antes de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, eh, antes de todo eso, cuando en una conferencia de prensa en conjunto en, en la Casa Blanca. Biden respondió en la, con, con, con Scholz a su lado. Vamos a determinar la destrucción, no, no la destrucción, vamos a determinar la eliminación, la cancelación de eh, los gasoductos Nord Stream a cualquier precio, eh, eh, independientemente de cualquier otra, eh, de, independientemente de, cualqui, de cualquier situación. Y una reportera. Eh, inteligente, realizó, realizó la pregunta correspondiente en ese momento, pero ¿cómo? Eso solo lo puede determinar Alemania y Rusia, porque es el gasoducto entre ambos países. ¿Cómo usted va a generar la interrupción de esos gasoductos? Uno ya, ya, uno ya en funciones, otro terminado pero todavía no inaugurado. Y, y Biden respondió, sí, sí, vamos a hacer lo que sea necesario para que esos gasoductos se suspendan. Y Scholz hacía al lado. Sí, 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 mi amo, sí, sí, mi amo. Una, bueno, una, un maltrato, una cacheteada ahí, pum, pum, frente a las cámaras. Bueno, desde entonces, eh, cualquiera es, patotea a Scholz, al felpudo de Scholz, al arrastrado de Scholz. Y bueno, y entonces declaraciones como esta. Eh, yo, si yo Scholz, si yo el líder de Alemania o de cualquier otro país, ¿no? en público, no, naturalmente, pero a mí me patotea otro presidente así, yo en el próximo encuentro a puerta cerrada, yo a este tipo lo machuco a golpes. Pero está pero pero loco, atención a esto. Otra vez. Atención a esto. Directo, directo, directo a Muchos de los que dicen hoy nunca, nunca, son años ni panza, ni Flugzeuge, ni son los mismos que hace dos años decían nunca tanques, nunca aviones, nunca misiles de largo alcance. Directo, directo la acusación a, a Scholz. En este, en, en este caso Scholz con razón, Scholz eh, en contra de la locura del envío de... Tropas de manera directa. Pero bueno, este, quizás por esto el enojo de Scholz y quizás por, es, por eso las declaraciones antes mencionadas de no vamos a enviar Taurus porque si los enviáramos tendrían que participar nuestros militares, como, lo, como participan los militares franceses y, y británicos. Bueno, ahí ya la escalada, ya los pimpinela un por al lado de eso. Entonces, hasta eh, Después de eso, al poquito tiempo, a las horas, de repente una filtración publicada por los rusos, pero obviamente hecha por el MI6 británico, por los servicios de inteligencia británicos, con una conversación del alto mando militar alemán deliberando sobre, la, sobre el eventual envío de Taurus a Ucrania. Y la posibilidad de un ataque contra el puente de Kerch, ¿no? Con lo cual, de repente, Scholz aparece en una situación eh, contradictoria, porque por un lado lo rechaza y por otro lado sus propios militares deliberan sobre el envío y un ataque con participación directa. Si bien en el. Esto no lo recordaron en, cuando lo presentaban así, no lo remachaban en ningún lado. Comienza la conversación entre militares con esa aclaración. Scholz por ahora no quiere, pero nosotros debemos generar un plan por si vaya si fuera a querer en algún momento si ¿sí? generemos ya el plan con todo cerradito para que en el momento en el cual determine que sí al envío de taurus misiles con 500 kilómetros de alcance pueden casi 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 la llegada a moscú <laughs> dios no quiera que no que el, que, el, que el barba o que el destino no quiera un ataque eh, con misiles alemanes contra moscú porque en, en esa situación Putin enojado en serio y ahí nosotros todos volando, nosotros aquí en Berlín todos volando por los aires, ¿no? Así de sencillo. Eh, eh, bueno, estas la, 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 las idas y vueltas después de, del, del, de la de divulgación de este audio, Scholz en una situación muy incómoda, porque además... De que él lo rechaza, pero sus militares no. Él, de alguna manera, desafiado por sus propios militares, generando planes sin su consentimiento. Pero acá no, esto, esto no redondea la historia, esto representa la precuela y la serie. Ahora comienza la, la secuela, la secuela con nuevas palabras de Macron. Él llamó el fin de semana este a una nueva conferencia de prensa el lunes y todo el mundo tiritaba, todo el mundo temblequeando porque iba a regurgitar otra barbaridad. <laughs> y efectivamente, efectivamente, despachó una nueva barbaridad con esta declaración nueva. Aquí en una versión en inglés, lamentablemente no, en ningún lado de estos videos con traducción al español, eh, pero bueno, los presento con subtítulos al al español y en el caso cuando comete errores la inteligencia artificial de YouTube con la traducción yo realizo la corrección de la traducción eh, este de aquí atención ahora nos sí donde será apropiado no ser un cobarde si ¿sí? nos acercamos a un momento de la historia de Europa en el cual será necesario no ser un cobarde. Esto, recuerden, en el medio de esta pimpineleada, en el medio de esta telenovela con Scholz. Lo está llamando cobarde ahora, de una, así, sí, mm. sin, sin filtro. On ne veut jamais voir les drames qui vienen. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Y crois que nos deux pays. ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Con, con tono épico, tono, tono bélico, muy mala la traducción de, del traductor de Google. ¿No? Sí. Eh, muy rapidito, ah. estamos entrando un momento de la historia de Europa en el cual será requerido no ser cobardes. No queremos nunca ver las tragedias llegar, nunca queremos ver lo que está en juego. Creo que a nuestros, nuestros países, ambos países, y ahí lo acompañaba el presidente de República Checa, este otro guerrerista alocado, también quiere comenzar una guerra ya. República Checa, bueno, la despacharían ni siquiera con una bomba, con, con media bomba ya destruida República Checa, pero el tipo un suicida. Nuestros países, eh, ambos países, Francia y República Checa, están conscientes de lo, está de lo que se está desarrollando en Europa. El hecho de que la guerra se está llevando a cabo en nuestro, cabo en nuestro territorio y que los poderes que se han vuelto imparables que de sont en train la jour de son ahora una gran amenaza para nosotros con cada día atacándonos nous et nous être à la de tendremos que estar a, eh, a la altura de este, de este desafío histórico y tendremos que tener el coraje requerido para ello o el coraje que eso implica. Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Ya, eh, a la guerra, muchachos. Por otro lado, yo con esta percepción acá en la calle y lo mismo mis amigos de, de España, eh, si acá llaman a una movilización general, eh, no va a participar ni la tía de Macron ni de Scholz, ¿sí? No participar nadie, nadie en Alemania, en Francia, en España quiere una guerra, la gente ni está enterada de esto. Pero bueno, estos locos con esta fantasía. Eh, bueno, este, este, esta es la última provocación de Macron y eso generó nuevamente, otra vez, eh, el enojo de Alemania. Aquí, esto político, una publicación estadounidense, pero con en este caso el tratamiento de la cuestión, aquí la traducción del navegador, el comentario de cobardes de Macron enciende la disputa franco-alemana. Berlín dice que el enfoque del presidente francés realmente no ayuda. Perdón por la risa, yo esto debería presentarlo con muchísimo muchísima preocupación porque acá coquetean con la tercera guerra mundial pero generan risa estos tipos en una, en una ida y vuelta con a lo pimpinela estos impresentables bueno las tensiones entre Berlín y París salieron a la luz el martes cuando el ministro de defensa alemán Boris Pistorius respondió al presidente Emmanuel Macron por instar a Europa a no ser cobarde en la defensa de Ucrania Macron pronunció sus mordaces declaraciones en Praga donde también respaldó su consejo de línea dura de la semana pasada de que Occidente no debería descartar el envío de fuerzas para apoyar a Kiev contra las, las tropas invasoras de Rusia. Eso también dicho en esa conferencia de prensa. No rectifico una palabra con valido lo de lo, todo lo dicho la semana pasada. Quiero el envío de tropas eh, eh, a Ucrania, a pesar de que otros países de la, de la OTAN no lo quieran. En, en una reunión con la comunidad francesa en Praga, Macron dijo: "Europa se enfrenta claramente a un momento en el que será necesario no ser cobardes". Eh, Pistorius replicó que Pistorius, el ministro de defensa alemán, que el lenguaje de Macron era contraproducente. Realmente no necesitamos, al menos desde mi perspectiva, hablar de tropas en el terreno o de tener más o menos coraje", dijo Pistorius a los periodistas. Durante una conferencia de prensa con su homólogo sueco, Paul Johnson. Claro, los alemanes conscientes en este caso de que el primer bombazo acá, el primer bombazo caído con, en Alemania. Después, quizás alguno en Francia, pero Macron, Macron, sí, no, Macron en esa, eh, cuando comience, sí, ojalá no comience, pero si comenzara una guerra directa entre Europa y Rusia, o, o peor aún, entre la OTAN y Rusia, con Estados Unidos incluido, bueno, al primer. Eh, grito de guerra, Macron abandona Francia y desembarca en las antillas francesas y mientras acá comienza una masacre, él va a aparecer en, en, en una piscina, en esos, eh, esos colchoncitos eh, inflables flotando en una piscina con un martini o con un coñac, con un coñac así, una bebida francesa, un coñac francés, eh, ¿no? En su, en su trajecito de baño, ¿sí? este, con, con un sorbete, una pajita, tomando de su coñac. Eh, los alemanes conscientes de que, bueno, la primera bomba dirigida contra Berlín, obviamente. Esto es algo que realmente no ayuda a resolver los problemas que tenemos cuando se trata de ayudar a Ucrania. Eh, otra vez Pistorius. En declaraciones a los periodistas al margen de su visita a Praga, Macron dijo además que. Dijo más tarde que, Alema eh, que Alemania no había sido el objetivo de sus comentarios, pero que era necesario sacudir a los aliados de Francia. Si somos pasivos, corremos el riesgo de sufrir, sufrir reveses en el campo, sufrir posibles decepciones en Estados Unidos. Las tensiones franco-alemanas por la guerra están aumentando. <laughs> Ay, mamita. Bueno, eh, hay un ejemplo ¿sí? de, de esta telenovela entre estos estas lacras eh, otro por aquí esto de spiegel otra publicación alemana ultra esto traducido nuevamente por el, por el navegador el idioma original alemán así que pueden aparecer pueden aparecer eh, pequeños errores ahora no es el momento de viajes de lego viajes de lego una fea traducción de Disputas por el ego, o de disputas entre machos, una cosa así, ego trip, lo llaman esto en, en alemán. ¿sí? Ahora no es el momento de disputas entre machotes, una cosa así. Esa es la traducción correcta. Ucrania está cada vez más a la defensiva y Estados Unidos se retira. Alemania y Francia deben mostrar liderazgo. ¿Cuac? Eh, en cambio, el canciller Scholz y el presidente Macron están expresando abiertamente su rivalidad. Un desastre! Y eso que esta es una publicación antirrusa hasta el tuétano. Pero bueno, ya lo caracterizan como un desastre, ¿no? Es la cara de este muchacho, de estos dos, por favor. El momento era ideal para enviar una señal de unidad europea. El presidente francés, Macron, invitó a unos 20 jefes de Estado y de gobierno europeos a París el lunes para coordinar un mayor apoyo a la campaña ofensiva de Ucrania, casi exactamente dos años después del inicio de la guerra de agresión rusa. Bueno, todo una vez más todo lo documentado con esta fantasía de si Estados Unidos abandona a Ucrania, Alemania debería capitanear la resistencia, Alemania y Francia ser unidos y generar liderazgo. Bueno, esa es la fantasía de estos de, 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 de esta gente editorial de Marina Kornbaki. Bueno, de estos. Eh, otanistas eh, radicales, de estos, yo los llamo los talibanes del atlantismo eh, y del guerrerismo también, con, bueno, si Estados Unidos no, entonces nosotros, los europeos, una estupidez, pero cierta la, de, la caracterización de, eh, bueno, de esto, ¿no?, de, del, del papelón llevado a cabo por esta gente, eh, como corolario de esto, también en bueno, la cara de Jack Kirby acá, mamita. Bueno, acá la reacción de Estados Unidos a las palabras de Macron nos podemos presentar también. Eh, aquí. Esto, acá esto ha hablado en inglés. Los subtítulos, por lo general, de YouTube a, las, a, a, las, a los videos en inglés, por lo general, bastante buenos, mejor que los, mejores que los otros. Bueno, aquí la pregunta de la reportera francesa, ahí. ahí. un poquito más atrás. Por aquí. Más atrás, perdón. Acá, este ya es Kirby. Today, so not to be and not to be what? No no, no clara la palabra co co cobarde, And um, he added that he fully stood behind those controversial remarks he made last week about sending troops to Ukraine. So, what do you make of this uh, rhetoric? Uh, do you think the time has come for stronger language on Ukraine, or is this not helpful? I, I'm not going to parse. Attention uh, to Ya la cara. Ya Kirby. Muerto de la <laughs> Muerto de la risa, John Kirby. Oh, ¿Qué cosa dicha por el, por el enano de Macron? ¿Por ese Tarzán de Maceta? Ese Tarzán de Maceta. Mamita. Eh, muerto de la risa. Bueno. Es como, ¿qué, ¿Qué pavada dicha por ese impresentable? Bueno, acá responde. Uh, words, I mean, certainly... Presidente Macron, no, moneta. Right and ability to, to speak for himself and his views. All I can do is speak for President Biden, the commander in chief. And the president has been clear. We have been extraordinarily strong in leading international efforts to support Ukraine for the last two years. We need Congress to help right now and pass that supplemental so we can continue that strong leadership and support um, a coalition of more than 50 nations that the United States put together to support Ukraine. He's also been very clear since the very beginning uh, of this uh, war there's not going to be U.S. troops. on the ground fighting inside ukraine and you know what president zelensky isn't asking for that presidente zelensky no el presidente zelensky bueno una vez más esto de no no Macron eh, bueno, Macron que regurgite lo que quiera pero nosotros no vamos a despachar tropas más allá una vez más de que los eh, la, la, la operación de los sistemas antimisiles patriot como así también incluso de Heimars, obviamente que es hecho por personal militar estadounidense, pero bueno, no despachan tropas para el combate, o por lo menos no oficialmente, ¿sí? recuerden la enorme cantidad de mercenarios estadounidenses y de otros países de la OTAN. Bueno, esta la, es esta la, la telenovela eh, lamentable. Eh, En serio, los Pimpinela, más serios los Pimpinela que estos muchachos, más serios los Pimpinela, por lo menos con, con, con una canción muy, 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 muy pegadiza, muy llevadera, este, estos generan vergüenza ajena, ni más ni menos que eso, nada más, y coquetean con la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Cuidado, recordarlo también, eh, porque, bueno, porque detrás de todo esto la posibilidad de un enfrentamiento directo, ya esto... Yo, por cierto, voy a redondear la transmisión con una reflexión ya hecha en su momento. Y, por cierto, como siempre, recuerdo que nos ayuden, por favor, con los likes, con el pulgar arriba. Eso nos ayuda contra la censura. Muchos de nuestros videos censurados últimamente, con el like nos ayudan a la difusión del video. Entonces, eso genera mayor dificultad para la censura. Además, acompáñennos también, bueno. Obviamente recuerden la suscripción, si nos quieren ayudar con, a través de PayPal con un aporte o con una membresía, mejor aún, si no con la, la difusión, eso ya también para nosotros más que suficiente. Y como siempre, el agradecimiento a quienes nos ayudan, obviamente. Y recuerden también nuestro canal hermano, DMP Geopolítica, en el cual todos los días, de martes a viernes, analistas geopolíticos del nivel de Fernando Moragón, Adrián Zelaya, eh, eh, Eduardo Bior, eh, Javier Martínez, hoy, por ejemplo, hace un par de horas, presentan sus propios programas, realizan, realizan sus transmisiones, ellos con libertad editorial total, presentan sus temas, determinan ellos el tema, la forma, y todos los días de 9 a 10 de la noche de Europa, cuatro horas menos en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, siete horas menos en... México, Costa Rica y el resto de los países centroamericanos. Bueno, ellos realizan sus propios programas con total libertad. Generamos un espacio para voces críticas ahí. Así que, por favor, acompáñennos por ahí. También el enlace a ese canal aparece abajo de MP Geopolítica. Lo presento aquí una vez más por si alguien interesado en la suscripción. Sí, mañana Adrián Zelaya de nuevo. Bueno. Ya ha terminado el spam y perdón por esto, pero bueno, esto determina nuestro, la posibilidad de nuestro trabajo. Si ustedes nos acompañan desde ahí, nosotros podemos realizar estos videos, si no nos podemos realizar. Eh, bueno, voy a re redondear esta transmisión una vez más con eh, la reflexión de hace unos días respecto a que eh, acá no comenzó la Tercera Guerra Mundial única y exclusivamente por la cabeza fría del de liderazgo político ruso. Si los rusos reaccionaran como reaccionan estos impresentables, acá ya habría comenzado la tercera guerra mundial. Así de sencillo, porque participan eh, fuerzas militares de la OTAN en un conflicto ajeno a la OTAN, por, en realidad provocado por la OTAN, pero fuera del territorio de la OTAN, y cada vez más van determinando un paso más en la escalada, ¿sí? desde primero el envío de material defensivo, Después de eso, de eh, lanzacohetes antitanques, después de eso de eh, eh, obuses y cañones, después de eso, de sistemas HIMARS, después de eso, la decisión de los F-16, después los misiles de largo alcance. Ahora ya en discusión el envío de tropas. ¿sí? Y ahí sí que difícilmente los rusos podrían eh, reaccionar con la moderación mostrada hasta ahora frente a todo esto podrían reaccionar reaccionar con la declaración de una guerra directa y ahí comienza lo, impre, lo imprevisible, lo imprevisible las guerras uno puede determinar cómo comienzan las guerras pero no su final. Sí a partir de ahí puede comenzar cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, demoledores, eh, demoledoras, vamos a redondear por acá la transmisión. Eh, un saludo para nuestra queridísima Beatriz Pulido, quien nos acompañó al principio de... Ah, no, todavía nos acompaña por ahí, grande Beatriz, fiel ahí, junto, a, al pie del cañón siempre. Gracias, eh, Beatriz, por acompañarnos con la moderación. Recuerden, mañana DMP Geopolítica, primero con Adrián Celaya y después la charla con eh, Guillermo Laferriere, una vez más, no la desaprovechen, porque hay un militar especializado en geopolítica presenta cuestiones militares. Todos los demás en YouTube, incluido yo, presentamos análisis militares a partir de conocimientos, sí, pero sin la profundidad de alguien formado militarmente. Eso pueden muy pocas personas. Y entre esas personas aparece Guillermo Laferriere. Así que no lo desaprovechen porque él presenta una perspectiva fundamentada. Y eso es lo importante acá, generar conocimientos fundamentados y no solamente piripipí para, eh, bueno, para, sí, sin fundamentos, ¿sí? Bueno, eh, demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Los quiero mucho. Chau, chau.